Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a las... A ver, Eva. ¿Qué tal? Muy bien, bienvenidos a la sesión de Jueves de Cine de la Casa Luis Buñuel, que organiza la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas y la Filmoteca de la UNAM, en alianza con la Cátedra Bergman de Cine y Teatro y el Canal de Cultura en Directo de la UNAM. Bueno, aquí estoy con dos grandes y admirados colegas y bueno, la idea es que esta tarde la pasemos sabroso platicando y ojalá que esta charla les guste y les entretenga. Estamos con Paloma López Carrillo, que es una gran editora, ganadora del Ariel, multinominada y a la vez ha trabajado en proyectos sumamente interesantes como La Jaula de Oro, es colaboradora de un gran documentalista de Everardo González, con el que tienen un documental, un último documental, Yermo. Otro documental en el que trabajaron juntos fue La Libertad del Diablo, que es un documental que ojalá todos puedan ver porque es muy potente, es un documental muy fuerte. También ha trabajado con Trilla, en La Maleta Mexicana y creo que en alguna otra más, no sé si me fue, ¿no? No, con Trilla solo. Bueno, también editó Margarita y bueno, tiene muchos trabajos y no se trata de tanto, pero es un gran talento en el mundo de la edición. Y aquí mi, además de colega compatriota, Miguel Schverdfinger, dificilísimo apellido. No te oigo, Miguel. Que ya te sale bien. Ah, bueno. Y que justamente estábamos platicando que editó una película, una ópera prima de Anabel Caso que se llama Trigal, que va a salir pronto y ojalá que todos vean. Miguel ha editado varias películas con Lucrecia Martel, como La Mujer Sin Cabeza, Exama, ha tenido colaboraciones muy importantes con Daniela Ludlow, que básicamente es fotógrafo, pero también es directora. Hay una película que está, de hecho, en Amazon que se llama Dania, que está muy interesante. Yo no sé qué tanto se ha visto, pero está súper interesante. La verdad, la acabo de ver hace poco, muy poquito, ayer, y me pareció un trabajo muy jugado, muy... También ha tenido colaboraciones con Natalia Beristain en No Quiero Dormir Sola y... y y también ha trabajado mucho con Rodrigo Pla en La Demora, en Un monstruo de mil cabezas y en El otro ton, que es una película que creo que todavía no ha salido, que está por salir y que la esperamos con ansias. Y también, bueno, editó Las niñas bien, Norteado, por la que ganó un Ariel, ambos nominados muchas veces al Ariel y también ganadores de el Ariel de la que otorga la Academia Mexicana. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, con ganas de presentarte a ti también, ya que estamos y que esto va a ser una charla así informal de los tres. Digo, aunque ya quien no conoce a Mariana. Yo me voy a permitir, y Paloma me ayuda, pero yo también me voy a permitir presentarte un poco, Mariana. Ay. No, además de ser también una colega, una editora de las grandes de este continente, ha trabajado, a ver, acá me dicen, creo que acá le dicen... ¿Cómo le dicen? Acordeón. Acordeón, ok. Allá le decimos bandoneón. Ah, no. Bueno, además de haber dirigido también un par de cortos, pues editó por películas como El premio de Pablo Markovich, editó todas las pelis, creo yo, de Fernando Eimbcke, nada más ni nada menos. Editó unas cuantas pelis de Luis Mandoki, ha editado unas cuantas pelis de Luis Estrada. Ha sido la la cabeza fundamental del colectivo que hizo fraude allá hace unos cuantos años atrás, y ha editado un documental de Diana Cardoso, maravilloso, y además la nueva película de Diana Cardoso, que se llama Estación 14, que también tampoco se ha estrenado, y que bueno, ojalá también se estrene pronto y la podamos ver. Yo la pude ver ayer, espero no spoilear nada, pero está buenísimo, así que ojalá que también le vaya bien cuando se estrene en esta época rara en la que estamos. Pero bueno, Mariana tiene también 1000 arieles, 1000 nominaciones, más que nada muchas buenas pelis hechas. No, Paloma está sin el micro. Okay. Estoy aquí. ¿Cómo estás, Paloma? Bien, ustedes, muy, muy contenta. Qué bueno. Dos maestros. Yo veía Temporada de Patos, La Mujer Sin Cabeza fue una de las primeras. No vi antes La Ciénaga, no sé por qué, pero fue de las primeras películas que vi de Lucrecia Martel fue La Mujer Sin Cabeza. Qué raro. A ver qué eras tú. No, La Ciénaga. ¿Eh? Qué raro, todo el mundo siempre habla de La Ciénaga. Sin saber tú que eras el editor. Y luego está chistoso porque he asistido a ustedes dos en varios proyectos. Así que me da mucho gusto estar con ustedes. Un placer. ¿Y en qué estás ahorita, Paloma? Ahorita estoy con la nueva película de Everardo. Pues ha sido como todo un año muy extraño, ¿no? Por la pandemia. Se suspendió mucho tiempo el rodaje, pero ahora ya están empezando los chicos a filmar, porque como, bueno, la parte formal es como lo interesante ahora de esta película, ¿no? Como que ellos están grabando. Y en eso estoy. ¿Y es una película, se puede decir alguito o es secreto? Más bien es que todavía no sabemos muy bien, se sabe como la premisa, ¿no? Pero no sé muy bien en qué vaya a resultar. Okay. Bueno, el documental. Y tú, Miguel, para hablar de actualidad, ¿en qué andas? Yo estoy, después de 11 años editando un documental. O sea, después de 11 años de no editar documentales. Después de 11 años de no editar documentales, el último había sido Un Día Menos. Y pues se fueron dando las situaciones y no... Un poco no me tocó, otro poco fue una elección, pero surgió esta peli documental y me llamó mucho la atención la temática y la directora. En cuanto hablamos la primera vez sin conocernos, de hecho, signo de los tiempos, no nos conocemos personalmente, a muy poco de acabar la peli. Ella es de Estados Unidos y... es una peli como México-gringa, más mexicana que gringa, pero digamos, ella es de allá. Y nos vamos a conocer el lunes, creo, finalmente. Y estamos muy cerca de terminar, una cosa extraña de esta época. ¿Y cómo has editado, por Zoom? Pues básicamente nos vimos muy poco por Zoom, tenemos larguísimas conversaciones. Tenemos los discos clonados, por supuesto, entonces yo le mando el proyecto. Yo trabajo bastante solo, pero hablamos mucho. Y entonces cuando yo ya voy modificando, va avanzando, digamos, el corte, se lo mando, ella lo ve y ahí sí, nos colgamos horas al teléfono y vamos mandándonos notas y qué sé yo. Pero ustedes supongo que les pasa, las relaciones con los directores y las directoras son muy particulares, hay veces que uno hace un clic muy rápido, hay veces está el clic, diría como emocional, ¿no? Donde uno se lleva bien, hay veces está el clic profesional o creativo, y algunas veces sucede el milagro de las dos, que es maravilloso, y eso me está pasando con Amber, que nos llevamos muy bien, nos morimos de risa y avanza bastante bien la película. ¿Vos, Mariana, en qué andas? Yo ahora estoy terminando una serie y editando una película de Luis Mandoki. Ajá. De terror real, de género, el género del género. ¿Y ya habías editado? Nunca había editado terror y no, bueno, todavía mejor no hablemos de eso porque es un reto muy importante. Bueno, pero no cuentes de cómo, digo, no lo cuentes todavía de la peli, pero ¿qué implica a lo mejor, no? O sea, ¿qué implica editar género? Sobre todo para... Claro, pero está muy reciente, siguen filmando, entonces todavía qué implica editar género es complicado, así lo más importante que implica sí tiene que ver con un acento muy importante en lo sonoro. Sí. También lo preguntaba, ¿sabes por qué? Porque lo que sí es particular es que tú eres una editora, digamos, de mucho cine de autor, de un cine, digamos, que no tiene reglas tan específicas, tan claras, sino que surgen mucho de los directores, las directoras, los guionistas, a veces, con suerte, nosotros, los sonidistas, pero el género tiene un poquito más de reglas de repente. Digo, aunque no hayas llegado ahí porque todavía están filmando, pues, ¿cómo...? No, definitivamente estoy como aterrada y poniéndome a estudiar, a ver películas de terror, empezar a entender un poco esas estructuras más convencionales. Creo que sí tienen que suceder ciertas cosas en determinados momentos, pero bueno, creo que en poco tiempo creo que sí podríamos hablar más claramente de esto. Lo único que sí es como banda sonora, sí, mucha atmósfera, o sea, digamos, para que... El sonido aquí, sí, de por sí me gusta darle un valor importante en lo narrativo, y creo que en general, ¿no? Creo que los tres en eso coincidimos. De hecho, yo pensaba que podía ser un tema de debate bonito como... Aquí tengo a Eva, que está frente a la pantalla, no se ve, pero los está acariciando. Eva es mi gata. Y no deja de arañar a los... Pero creo que era un tema muy importante, pero no quería dejar pasar una cosa, Miguel, que creo que es interesante. ¿Por qué decidiste dejar de editar documental? Mira, voy a ser súper sincero. Voy a empezar la primera de las muchas veces que me voy a hundir solito hoy. Hicimos Un Día Menos con Daniela y la verdad fue una película que a mí me marcó mucho en muchas cosas. Y sentí, además una cosa muy emocional y de mucha cercanía a los personajes. Me pasó que yo ya había editado muchos documentales y este me pareció en muchos sentidos original, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Original, la originalidad es una palabra bastante compleja y mal usada. Pero creo que sí, fue una película que se animó a tomar muchos riesgos. Y lo que dije, yo no quiero volver al documental convencional. No tengo ganas, ¿no? Me resulta difícil volver a pensar en estar viendo entrevistas y entre 3 o 4 entrevistas poner una cortinilla y una música. Hay como ciertas cosas de las que dije, no quiero volver a esto, pero no desde un lugar, por supuesto, de peyorativo, sino sentía que había una etapa que ya la había cumplido y a la cual necesitaba como empezar a asumir, vamos a utilizar la palabra, retos nuevos. Y lo que pasó con esta peli ahora, con este documental, es que los encontré en todos los sentidos. De hecho, la directora me llamó y me dijo, yo tengo un montón de lío en la cabeza, no sé qué hacer, necesito a alguien que estructure, y yo justamente lo que le dije es, pues vamos a buscar a otro editor, yo te ayudo, a otra editora, porque yo justamente lo que no tengo ganas ahora es de ponerme a estructurar en ese sentido clásico. Y estuvimos hablando un rato larguísimo, y unos días después me mandó un mensaje que básicamente tenía una grosería, que no voy a repetir, pero que mandaba a cualquier lado la estructura, y entonces me decía, vamos para adelante. Y creo que de verdad era importante para esta película desembarazarse de la complejidad, digamos, de la estructura por la temática. Yo creo que el cine se hace a partir de premisas y de observaciones. Para mí el cine está muy relacionado a observar y al deseo de compartir con los demás. Y si nos basamos en observaciones, creo que nos vamos a dar cuenta bastante rápido que la realidad tiene muchas estructuras narrativas que no responden exactamente al comienzo, nudo y desenlace. Y que hay muchas situaciones humanas que no tienen esa característica. Entonces, estar pidiéndole al cine constantemente eso, a mí es algo que no me funciona del todo, o va pasando el tiempo y cada vez me funciona menos. Y en esta, por ejemplo, en este documental, encontré a una directora en donde entiende que el cine funciona en gran parte para deslegitimizar, digamos, el concepto de realidad. Y eso me gustó mucho, digamos, me pareció muy, muy interesante. Y Paloma, tú fundamentalmente editas documentales, ¿no? Sí, ¿o no? ¿O me estoy equivocando? Sí, no sé muy bien por qué, la verdad, porque la primera película que edité fue La Jaula de Oro, que es ficción, y después de ahí me empezaron a llamar mucho para documental. Hice Margarita e hice unos cuantos más y llegó que, bueno, Everardo me propuso trabajar en La Libertad del Diablo y pues obviamente le dije que sí y de ahí hasta el año pasado, sí, el año pasado volví a hacer ficción, la nueva película de Joaquín del Paso, se llama El hoyo en la cerca y ya, o sea... No, pero, está buenísimo. Digo, no sé qué corte vi, probablemente vi no el último corte, pero también es otra peli a promocionar, está muy, muy bien. Y no sé, en realidad es como que el trabajo me ha llevado hacia el documental, ¿no? Me gusta, también, ficción también me gusta editar mucho, creo que hay como al menos yo el reto que encontré, o la diferencia que encontré entre editar documental y ficción, es que en el documental la realidad ya te da verdad, ¿no? O sea, ya no tienes que hacer parecer a los seres humanos, porque ya lo son, ya tienen su personalidad, y como bien dice Miguel, la realidad pues no siempre, la realidad, o más bien, la concepción del mundo del director es la que se ve reflejada en la película y no todas las concepciones del mundo son iguales, ¿no? No todos los directores ven la vida de la misma forma. Y bueno, en documental la realidad, la verdad del personaje ya te da como más seguridad, creo yo, pero por otro lado creo que tiene que haber un trabajo de más síntesis y selección de material y un poco de narrativa, ¿no? Bueno, bastante de narrativa. Y ficción, como que sentía al revés, o sea, en la ficción tienes que hacer parecer a los actores seres humanos, ¿no? Como que te la creas, y creo que es algo muy complicado para mí, encuentro, de hacer en la ficción. No solo por la edición, sino también por el casting, por otras cosas que tienen, que no nos competen a nosotros como editores, pero siento que a mí la ficción, lo que más me cuesta trabajo, o lo que siento que es más importante también, es eso, ¿no? Como la verdad del actor, encontrar la verdad en el actor. Y en una peli como La Jaula de Oro, que por lo menos parece que hay mucho documental ahí. ¿Había mucho material documental o nos lo hicieron creer bien gracias a la edición? Es que estaba filmado como documental. O sea, en realidad las situaciones... Digo, no sé muy bien cómo fue el rodaje. Ahí sí estaría como... Probablemente me equivoque, pero las situaciones, según por lo que yo veía en el material, las situaciones están planteadas. Lo que pasa es que no están planteadas como muy coreografiadas, sino que cada toma iba a pasar algo diferente. Cada toma los niños iban a reaccionar distinto, iban a decir otras palabras. No tenían unos diálogos como cerrados, sino más bien ellos sabían de qué trataba la secuencia y de ahí la llevaban como a sus palabras y la vivían, ¿no? Entonces sí tiene documental, la cámara es documental y sí hay mucha improvisación, pero las secuencias en sí pues son núcleos que fueron creados, ¿no? O sea, no hay así como nada que se les ocurrió al vuelo. Quizá lo que sí es más documental, que además ahí la cámara la hizo Everardo, es como lo de los migrantes en el tren, ¿no? Eso sí, era una cámara libre que subía al tren y veía que filmar. Los trayectos en el tren. Y eso me recordó a tu película, Mariana, la de Diana. ¿Al cual? Ah. La de Diana, que también es niños, ¿no? O sea, bueno, La Jaula de Oro son adolescentes. La película de Diana son más chicos todavía, ¿no? Y el premio, que también es como... la protagonista es una niña y se me hace como muy... O sea, lo que logras como al editar a los niños, siento que es complicado, ¿no? Es complejo llegar como a ese lugar. No sé. Bueno, también creo que, sí, creo que es complejo, pero también a la vez sí hay algo muy sencillo. Es complejo porque a veces es difícil generar los eslabones. Uh-huh. Y de pronto en esta cosa que creo que funciona muy bien con los chavitos, cuando los directores lo permiten, que es la improvisación dentro de una estructura del objetivo de una escena, ¿no? O sea, no es que hagan, pero que puedan improvisar y entonces jugar en serio. Claro, hay momentos donde pasan cosas que decís, ay, 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 ahora cómo junto esto con esto. Pero por otro lado, hay una verdad, tal cual lo dices tú, hay una... cuando hablamos de verdad, yo sí creo muchísimo en eso de la verosimilitud dramática, donde de pronto a mí me encanta eso que nos pasa cuando, por ejemplo, editamos ficción. No sé si nos pasa a todos, pero intuyo que sí, que es cuando estamos por primera vez viendo el material, nos damos cuenta perfectamente cuándo sí hubo verdad. O sea, digamos, en relación a todas las tomas, hay una que sí dices, acá pasó algo, igual se movió la cámara, está un poquito fuera de foco, pero acá hubo algo que es muy auténtico y que sí pasó, o sea, que estaba pasando, que es cuando se transmite, es como cuando el alma se revela ante la cámara, ¿no? Y eso a mí me parece muy particular porque, por ejemplo, en las ficciones, a la hora de calificación, ¿no? En el momento de los script, que de alguna manera es la calificación de lo que sucede en función de lo que se ve en el momento de filmar, normalmente las primeras tomas no son las buenas. Y en general, en edición, a mí me pasa muchísimo, que es en las primeras tomas donde encuentro algo que después... muchas veces se pierde, ¿no? No sé, era algo que quería compartir con ustedes porque yo lo doy por hecho, pero a lo mejor no es verdad. Yo estoy totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo soy muy fan de las primeras dos, tres tomas. Normalmente hay algo, probablemente un poco menos perfecto en cuanto a cámara y a luz, pero en cuanto a actuación, que para mí es casi el primer filtro, del todo importa, pero es como casi el primer filtro, sí me importa mucho. Por eso yo te quería hacer una pregunta porque Paloma hablaba de esta cosa de los personajes en el documental, que Paloma decía, ya están muy humanizados y de alguna forma en la ficción hay que hacer como un proceso. Y estaba pensando, una vez más, intentando no spoilear la nueva peli de Diana Cardoso que tuvimos la suerte de ver, que aunque pareciera que el protagonismo emocional está más cercano al niño, para mí el personaje increíble, el personaje fuertísimo de la película es el padre, ¿no? Porque es el que está humanamente lleno de mundos y contradicciones y dilemas morales en los que está inmerso. Quería preguntar entonces a las dos, pues sobre todo a ti, Mariana, que hiciste esta peli, ¿cómo es tu relación con los personajes? O sea, no con los actores, sino con los personajes. Porque con los actores no tengo relación. A veces los abrazo y no saben ni quién soy, pero con los personajes. Bueno, con este personaje, ay, espero, Dianita, no decir nada que no deba decir, pero vamos a hablar también así como netamente. Con el personaje del papá, realmente en términos como de guión, era el protagonista. Pero a la hora de la película, realmente el que sufre la transformación, aunque el que la genera sea el papá, es el niño. Porque el niño es el, al que se le rompe, digo, ya estamos hablando de estructuras convencionales narrativas, pero fue muy interesante encontrar que este papá lleno de contradicciones, que para el niño era un... de eso se trata, digamos, la película. Y, se trata de un niño que descubre que el papá es un humano con defectos, con virtudes, obviamente parte de las virtudes, y también con defectos. Entonces es ese tránsito de un niño que tenía un héroe por padre y que termina teniendo a un hombre por padre, ¿no? Entonces mi relación, a mí me importa muchísimo el tono. Para mí el tono actoral o el tono de quien está enfrente me es muy importante, incluso con los niños. Y en ese sentido es en el tono donde muchas veces yo encuentro esas burbujitas o perlitas de oro que vuelan de lo que llamamos verdad, que no sabría bien cómo podríamos nombrar de otra manera para poder definirla. Y tiene que ver con cuando algo pasa. A mí me gustó mucho, y muchas veces los, no sé si les ha pasado, pero los directores también a veces tienen vínculos muy particulares con sus propios personajes. Es decir, a veces se enojan, están molestos con algún personaje, ¿no? Entonces nosotros como editores igual nos fascinamos con el personaje y otros nos molestan más, ¿no? Hay personajes que a uno dice, ay, entonces cuesta más encontrarlos. Eso no quiere decir que no estén, y lo mismo les pasa a los directores. Entonces creo que muchas veces nuestra labor tiene que ver con dejarnos, sacarnos toda la moral y el juicio para poder vivir a los personajes, ¿no? Y es como un trabajo, que creo que incluso pasa en el documental, ¿no? O sea, yo escuchaba a Paloma que decía que en el documental los personajes ya son, pero a mí me pasa mucho, bueno, mucho no, porque yo tampoco edito mucho documental últimamente, pero me pasa mucho que hay muchos que aunque sea verdad, no me lo transmiten del todo. Siento que ante la cámara no están muy bien, o siento que a la hora de tener una cámara también están actuando, porque el acto de la cámara en sí genera la actuación muchas veces, más allá del documental, ¿no? Entonces sería interesante conocer también cuál es tu vínculo con los personajes y cuál es tu vínculo con los personajes, Paloma. Sí, es verdad que, bueno, nos ponen una cámara y entramos en... Creo que entramos en personaje, ¿no? Y siempre estamos en personaje en nuestra vida, o adoptamos ciertas cosas en distintos lugares. Pero creo que justo es como la maestría del director del documental, como lograr traspasar esa barrera, ¿no? En la que la cámara deja de estar. Y creo que para mí es básico como la compasión hacia los personajes y también tener liberarse de prejuicios, ¿no? Porque si uno entra con el prejuicio a editar, y eso creo que es ficción o documental, si uno entra con el prejuicio a editar, pues está perdiendo como se está perdiendo como de la realidad o de la verdad del material, ¿no? Está tratando de llevar el material a lo que uno conoce, que es muy poco y siempre es erróneo. Y no se está dejando como sorprender por la película, ¿no? Eso creo que a mí es lo que más me gusta editar, como entrar a un universo que yo no conozco y que voy a conocer. Y como bien dices, Mariana, pues despojar de mi moral, de mis ideas, de mis prejuicios sobre los personajes. Pero ¿qué prima? ¿Qué sí no puede no haber cuando uno se siente a editar? No sé, te lo pregunto a ti, o sea, porque uno se despoja de muchas cosas, pero por otro lado algo imprime, ¿no? Para poder mirar. Sí, evidentemente pues la mirada de uno como editor decide un poco como en dónde pone la atención, ¿no? Pero siento que hay cosas que son, que no se pueden negar. Tú y yo vamos a ver una toma y probablemente las dos vamos a saber que esa es la buena. O sea, y eso es como, eso es lo lindo, como de, a mí es lo que más me gusta de hacer películas, ¿no? Como cuando lo que tú sentiste, por ejemplo, en Yermo, ¿no? Había veces donde viendo el material yo me reía un montón con ellos y lograr que otras personas que yo no conozco se rían, es ahí donde está los pocos momentos en los que creo que se encuentra la verdad en una toma, ¿no? O sea, dejarse guiar mucho como por la intuición y por este como inconsciente colectivo, que parece a veces un poco místico, pero yo creo que sí hay que estar como muy abierta a eso, ¿no? A la sorpresa. Ahora, a ver. Ya que nombraste Yermo, yo todavía tengo una pregunta de Estación 14, que queda ahí pendiente. Ok, la apunto. Pero ya que nombraste Yermo y hace un ratito nombramos La Libertad del Diablo, y era muy interesante porque tú dices, todos, y yo coincido plenamente contigo, todos nos ponen una cámara enfrente y seguimos actuando como actuamos siempre en nuestra vida, solo que adoptamos algunos otros matices a las máscaras que nos ponemos. Pero tenemos, por ejemplo, La Libertad del Diablo, donde hay, más allá de las máscaras que se están poniendo, hay gente mirando directamente a cámara, y luego tenemos a los personajes de Yermo, que aunque saben que hay una cámara, tienen una ventaja extraordinaria, que es que hablan casi todos, salvo en Chile, hablan todos un idioma que saben que quien los está filmando no conoce. Entonces se dan unos diálogos que cuando, Yermo se estrenó, ya yo estoy perdido, perdón. Se va a estrenar, estuvo en Ambulante y así, o sea, ya se ha visto un poco ahora en la pandemia, pero se va a estrenar. Para los que la vieron, para los que no la vieron, los personajes hablan y dicen cosas que a mí son aparte de los momentos que más me gustan, cuando están hablando de los que los están filmando. Entonces, es completamente distinto eso. Ahí como, ¿en base a qué te acercaba? Pues supongo que tendrías una cantidad de material descomunal o mucho más de lo que quedó, por supuesto. ¿Cómo se elige entonces? O sea, ¿cuál es el criterio de armar una película donde tienes personajes improvisando y hablando de esa forma y a su vez que tiene tantas posibilidades de edición de estar yendo y viniendo constantemente por los desiertos? Fíjate que no había tanto material, ¿eh? Yo creo que habían como unas 50 horas o 40 horas, igual menos. Y era un material muy... Era un material, la verdad, como un poco caótico. Como esto no estaba pensado para hacer una película, sino más bien Everardo iba siguiendo un fotógrafo, pero mientras iba siguiendo a este fotógrafo, pues empezó a filmar, a grabar cosas, ¿no? Que a él le llamaban la atención, no tanto el fotógrafo. Entonces el material era muy desigual, cosa que ya de entrada pues era un gran reto, ¿no? Todo esto que pasa... de ellos hablando, pues Everardo no sabía qué era lo que estaban hablando, él solo estaba grabando. O sea, supimos hasta que estábamos editando qué decían todos. Y había como, bueno, tardó mucho tiempo en que nos llegaran las traducciones. Que se dice tanto de que el guión del documental se arma en la edición, en este caso fue absolutamente cierto. Sí, total. Y entonces de ahí... Nos llegaron las traducciones, pero antes estábamos como dando como palos de ciego, ¿no? Tratando de armar algo, pero todo era muy aburrido, honestamente. O sea, era como un día en el desierto. Y claro, pues yo evitaba precisamente la palabra porque no tenía ni idea de qué decían. Entonces no sabía ni cómo cortar, ni qué pasaba, ¿no? O sea, en esos primeros como intentos que estábamos haciendo era evitar la palabra y dejarlo todo en algo como de paisaje, ¿no? Pero luego ahí... nos dimos cuenta como Everardo pues también está haciéndolo todo, sonido, cámara, él era su asistente, él cargaba, él hacía todo en ese viaje. Entonces era, la verdad, no estaba como tan, no estaba tan hábil la cámara, ni tan estética, ni tan preciosista. Entonces como que esta cosa de observación del desierto o de los paisajes del desierto pues no nos estaba ayudando porque ya hay mucho sobre eso y además... pues se veía, digamos que en ese formato se veía una cámara un poco deficiente, ¿no? O torpe. Pero después, cuando llegaron las traducciones, pues ahí yo me reía mucho viendo todo el material, mucho. O sea, la pelea de como de los guías ahí cuando se les poncha la llanta más bien se les descompone el vidrio, me hacía reír muchísimo. Y además me hacía reír porque todo el mundo hemos peleado así, ¿no? O sea, era como me estoy viendo ahí, me estoy viendo reflejada ahí. A mí, o quizá a mis papás, o en fin, a quien sea, ¿no? Tú los ves ahí peleando, discutiendo como por tonterías. Y entonces fue eso, en Yermo como fue eso a lo que me agarré, como a eso para mí fueron como los pilares, como que construyeron todo el documental. Estas secuencias donde se hablaba y eran divertidas. Y justo lo que, como la premisa que a mí me sirvió para armar Yermo fue que nosotros creemos que, o sea, darnos cuenta de lo similares que somos a pesar de nuestro contexto. Nosotros, o sea, tenemos como las mismas actitudes a pesar de nuestro contexto, nuestro idioma y nuestra forma de vida. Coincidimos y por eso somos seres humanos, ¿no? Comunes y corrientes todos. Entonces eso fue como lo que me llamaba mucho la atención y como con esa premisa fue que fui armando. Y es una película como más rítmica, ¿no? Como son viñetas, no tiene como una estructura dramática realmente, sino más bien era algo muy lúdico lo que estábamos haciendo. Era más bien ritmo e intensidades por las que íbamos transitando en la estructura del documental. ¿Y el plano final siempre estuvo pensado así? Sí, eso sí. Así es, era el final. Sí, el mar ese siempre fue el final. Claro, sabíamos que había que llegar ahí, pero no sabíamos ni cómo empezar, ni qué iba a pasar en medio. Y me parece además una película, o sea, muy valiente por parte de Everardo, ¿no? Porque es un director que ya se esperan cosas de él. Se esperan ciertos temas, claro. se espera cierta temática, ¿no? Y de pronto soltarse al vacío, porque el Yermo fue soltarse al vacío, a la incertidumbre, no solo durante la filmación, sino durante la edición también, debe dar pánico. Ajá. Ajá. Por cierto, estamos en vivo y pronto nos van a hacer preguntas quienes nos están escuchando, porque luego... Ahora le toca a Miguel, tienes que levantar la mano. Yo las estoy escuchando. No, bueno, que te quería preguntar, Mariana, te había dicho que tenía una pregunta pendiente de Estación 14, que es la peli nueva de Diana Cardoso. A mí me tocó, yo tuve la suerte de ver dos versiones distintas. De ver la versión final, bueno, creo que es la final. Sí, sí, yo también. De ver la versión final, ¿no? Que es algo que supongo que hacemos todos los editores y editoras, agarrar gente en la que más o menos confiamos para que cuando estamos armando, para cuando estamos en el proceso, nos opinen, nos destrocen, digamos. A mí me tocó ver una versión, las dos versiones me gustaron mucho, la última, por supuesto, me parece que sí se llegó mucho más lejos. Pero te quería hacer una pregunta para derivar a la pregunta importante. Entre las diferencias que hay entre las versiones que vi yo está el comienzo de la película, ¿no? Son comienzos muy diferentes que están diciendo cosas diferentes. Además de si tenés ganas de contarnos la experiencia de Estación 14 particularmente, la pregunta para las dos es, ¿qué buscan ustedes del comienzo de una película? En donde muchísimas veces sucede que no es la escena 1 del guión, ni la 2, ni la 3 muchas veces. Entonces, ¿qué buscan ustedes para el comienzo de una película? Bueno, yo no sé qué busco, así a grandes rasgos, pero lo que sí me ha pasado desde la primera película que tuve la suerte de editar, es que siento que muchas veces, yo lo llamo rollo 1, pero digamos que es el primer acto de una película. Tiende a ser muy explicativo, tiende a querer presentar demasiado a los personajes, a las situaciones, y prescinde mucho de olvidarse de que a veces No es necesario presentar tanto, porque si quitamos las presentaciones, se despoja, arrancamos como con un poco más con el desnudo desde el corazón, ¿no? En la presentación siempre hay algo durito, o no sé cómo, o no sé si siempre, me cuesta mucho trabajo siempre, la verdad, taxativa, etcétera, pero me he dado cuenta que con el temor de que no se entienda, de que no se transmita algo, muchas veces hay una necesidad más de guión o de concepción y de dirección, de intentar explicar, que como los editores llegamos más tarde y tenemos un poco el corazón más frío para aquello que pasó, no quiero decir más frío para lo que viene, sino estamos menos empapados de la gran hazaña que fue llegar a tener ese material firmado, que normalmente son años y años de trabajo previo, y entonces nosotros vamos arrancando ahí, digo, desde que leemos el guión y demás. En esta película yo lo que sentía es que había una necesidad de presentar al pueblo, a la familia, y entonces se perdía un poco incluso lo que sí había quedado marcado, pero un poco diluido, que la historia estaba contada desde la perspectiva del niño y no del papá. Entonces, de pronto, despojarse de todas esas presentaciones hacía que el conflicto, o que más que el conflicto, digamos, que el tema que iba a atravesar, que tiene que ver con el descubrimiento de un mundo violento en muchos niveles, de que la violencia existe en la vida cotidiana, llegaba tarde. Y entonces se diluía un poco cuando eso llegaba. Y bueno, fue un proceso largo, porque yo en ese sentido tiendo a ser paciente. Es algo que de alguna manera... Sí, porque hay otros en los que para nada, ¿no? Pero era algo que de alguna manera yo venía sintiendo desde un comienzo, y hubo un día que Diana y yo lo vimos con las dos juntas, o sea, que hubo como una especie de lente que sí se unió, y las dos miramos por el mismo agujerito, y sí hicimos la prueba. Y le dije, pero ya, sin miedo, lo hacemos, total, ondú, o sea... Si queremos volver a lo que había, simplemente ya lo tenemos. Entonces estamos a nada de terminar, y bueno, y fue delicioso, porque fue casi, ya habíamos casi cerrado el corte cuando eso aconteció, y eso además nos permitió de pronto darle una vuelta a otra serie de cositas, detalles que me parece que también se volvieron interesantes. Pero en general, en los comienzos siento que a veces hay que intentar llegar más al corazón y menos a la explicación. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo en lo de la no explicación. Sobre todo muy de acuerdo ahí. Lo del corazón lo podemos seguir debatiendo más adelante. Por favor, sí. La gracia sería poder debatir. Va a ser mi segunda hundida de la tarde. Decir que yo creo que las emociones están un poquito sobrevaloradas. Yo también. Bien. Yo también creo que las emociones están sobrevaloradas. Por lo menos en el cine. También desvaloradas, porque cuando hablo de corazón no quiere decir ni bueno ni malo. No. Pero sí creo que en el cine lo emotivo tiene que ver con algo verdadero, y lo emotivo, por eso digo, no tiene que ser, no es una cuestión edulcorada. Justamente a mí lo que me encanta de la película de Diana es que la infancia normalmente, y un poco lo sentí también en Dania, ¿no? La maternidad es edulcorada. En la película de Diana es una infancia no edulcorada, que de todas maneras tiene la esencia de la infancia, y la esencia de la infancia es la sorpresa y el juego, y el descubrimiento constante que te sorprende y que te permite crecer, pero no es porque sea fácil, ni porque sea hermosa per se, como de pronto sí, se vuelve en ese sentido las emociones o los estereotipos, ¿no? Ser madre ay, es lo más lindo que te puede pasar en la vida, sí, pero también no, pero también, es decir, en general ser está cargado de multitud de emociones, de contradicciones. ¿Ser editor es lindo? ¿Ser editor es lindo? Es duro, ¿no? Bueno, para mí es muy duro. ¿Siempre es solamente duro? No, a mí me parece... A mí sí me gusta muchísimo. Me gusta mucho... A ver, una de las cosas que me gusta tiene como consecuencia que a veces no me gusta, por supuesto. Es decir, por eso, también es duro, claro. Una de las cosas que me gusta es, por supuesto, que te enfrentas muchas veces a momentos muy difíciles, muy duros, dentro de lo que nos toca. ¿No es cierto? Es que siempre me da esta cosa, no, pues qué duro fue, qué tremendo fue, cuando hay tanta gente que la está pasando tan mal. Pero digamos, dentro de lo que nos toca. Pero a mí hay una cosa que me gusta mucho, que es que cada X cantidad de tiempo, cada 3 meses, 4 meses, pues tenemos que cambiar un chip, ¿no? O sea, cambiamos lo que estamos diciendo, lo que estamos contando, cambiamos la persona con la que estamos, el director o la directora, y eso también hace que el proceso sea distinto, y hay veces por ahí procesos mucho más gratificantes que otros. En mi caso, yo lo que disfruto justo es el proceso. No disfruto la película terminada, no las veo, me quiero morir, la paso horrible, supongo que a todos nos pasa algo parecido. Esa es una gran pregunta. No, yo la paso horrible, horrible, la verdad. Le voy a contar hace un tiempito, hace unos años, había una película, no la voy a nombrar, pero una película que nunca había, como casi todas las que he visto, no la había vuelto a ver. Y me pasó en un avión que no es que la estaban pasando, sino que yo podía elegir si la veía, ¿no? Y dije, bueno, ya, este es el momento. Pasaron muchos años, estoy solo, nadie me mira. ¿Qué haces en las premiers? Después nos cuentas. Les juro que la puse y aguanté literalmente 20 segundos y dije, no, esto es inmirable. Y era autocrítica, básicamente, ¿no? Era... A ustedes supongo que les pasa, o sea... Entre que hacemos el corte final y la película se estrena y nos toca verla, normalmente pasa un periodo de tiempo importante, porque se hace el sonido, se hace la imagen, la película va a festivales, suceden muchas cosas. Cuando nos toca volver a ver lo que decías recién, Mariana, en la premiere, etcétera, pues a lo mejor ya pasaron 6 meses, un año. Eso a mí me mata, porque el tiempo hace que uno vea todo lo que no vio en ese momento, ¿no? Después de semanas y meses de edición, hay un punto en el que uno está muy, muy adentro, ¿no? A mí me pasó con Sama, que hubo un momento en el que estábamos verdaderamente cansados, no la terminábamos de encontrar, estábamos casi medio enojados con la película, decidimos parar un poquito y luego, por una cuestión de salud de Lucrecia, ese poquito que íbamos a parar se transformó en muchos meses. Cuando nos volvimos a ver y vimos la peli, dijimos, no estaba tan mal, no estaba tan horrible, ¿no? Y empezamos a recuperar cosas que habíamos desechado porque ya estábamos hartos y estábamos demasiado adentro, etcétera, etcétera. Entonces, no sé... Ojalá siempre existiera, bueno, por lo menos en mi caso, no sé qué opinan ustedes, ojalá siempre existiera algo que no existe, que es la posibilidad de un tiempo, de parar un rato y volver a retomar. Yo siento que a mí, por lo pronto, sí me refresca mucho la cabeza, las ideas, no sé, es como cerrar los ojos para volver a ver, ¿no es cierto? Pero bueno, es muy difícil que eso suceda por cuestiones de presupuesto, de producción, etc. En las premiers la pasó muy mal. No es duro para ti ser editor. Es una cuestión de género o de degenerar. No, de verdad no es duro. A ver, hay veces que la paso mejor que otras, por supuesto. Yo disfruto mucho el proceso y disfruto mucho normalmente la relación con el director. Para mí hay algo clave, además de tener coincidencia, por supuesto, de que las diferencias sean argumentadas, eso es lo más lindo cuando hay argumentación, es horrible cuando te dicen, al final queda porque sí, porque yo lo digo, es horrible. Entonces es muy lindo cuando hay argumentos, es muy lindo cuando hay charlas, es muy lindo cuando uno la pasa bien. Y lo que para mí es más importante, va a ser una estupidez, es que haya sentido el humor. Si hay sentido del humor durante el proceso de edición, es imposible para mí no pasarla bien. Yo la paso muy bien. Me río mucho durante la edición con las directoras y los directores. Cuando eso es de ida y vuelta, me fascina. Me parece que le hace muy bien a las pelis, por lo menos a mí. Y fíjate que a mí sí me gusta verlas. Ah, qué bueno. A mí me gusta verlas. Más, o sea, el proceso me gusta, lo odio y luego me gusta, lo odio. O sea, de verdad a mí lo que me pasa cuando estoy sola, me gusta mucho estar con los directores, pero en documental no siempre estás mucho tiempo con los directores, ¿no? Hay mucho tiempo que uno tiene que estar sola viendo material y ahí. Y para mí ese es como el momento más confrontativo conmigo misma. O sea, ese es el más duro para mí. El más duro. Ver el material, encontrar una estructura, encontrar la forma, que tampoco es que encontrar, porque el material un poco te dice la forma, ¿no? Pero confiar en esa forma, encontrar el tono, todo esto para mí es lo más complicado, o donde la paso peor. Igual me gusta, porque de pronto hay hallazgos que suceden. A mí lo que me pasa es que cuando estoy editando una película es como que todo se convierte en la película, toda mi vida es la película. Y pasan cosas que por eso me gusta verlas con gente, pasan cosas que yo no sé de verdad cómo hice esas decisiones o qué pasó como en el cerebro, en las neuronas, qué hicieron para que tomara una decisión que me parece buena, como que la veo y digo, ah, wow, eso estuvo bien, ¿no? Eso a mí me resulta muy, muy satisfactorio. Y además me gusta ver la película, sobre todo con gente, no me gusta verla yo sola, porque yo ya la sé, pero me gusta verla con mucha gente, o sea, en una sala de cine para mí es como lo mejor, porque vuelvo a ser espectadora, que también eso es como lo más triste de editar, ¿no? Como que hay películas que quizá uno no las quisiera editar y las quisiera ver. Yo salgo, en una sala de cine salgo con un tremendo dolor en la pierna derecha normalmente, porque hago esto cada 10 segundos aproximadamente. Sí, a mí me cuesta mucho ver lo que hago y muchas veces... Hoy me levanto, me voy, entro, salgo, solo quiero saber si se rieron o no en determinado momento. Pero me gusta mucho porque lo único que veo son mis errores. Todo el tiempo, o sea, como que me confronta después de tanto tiempo a ver el... ¡Ay, caramba! Entonces, sí tengo que estar en un... no sé, me tengo que proponer... hacer lo posible por verla como si no la hubiera hecho yo. ¿Hay alguna peli en donde no te pase eso? Y aclaro que no quiere decir que sea tu peli favorita ni nada, pero ¿hay alguna en la que no te pase? ¿O que recuerdes que la viste? Bueno, he gozado alguna que otra, sí, me acuerdo cómo gocé, sí, recuerdo, sí, he gozado, por ejemplo, estar en Berlín y ver Lake Tahoe y fue como wow, o sea, fue de mucho impacto, a diferencia de cuando pasó lo mismo en la Cineteca, que casi lloro después de que mis mejores amigas era como me salieron o sea, que yo estaba muy nerviosa, pero al mismo tiempo también la sensación no fue muy gratificante. También sí recuerdo alguna, pero intento no, o sea, no me ha pasado mucho quedarme el tiempo entero. Sí lo he hecho, porque a veces no te queda de otra, no te vas a salir a media película, pero ya últimamente a veces me quedo en la salida. Porque me da nervios, porque nada más veo lo malo. Claro, esa vez también pasó mucho tiempo entre que se había estrenado y eso, me explico, o sea, ya era como una pieza lejana. También en San Sebastián con Club Sandwich. Fue muy emocionante ver especialmente a señoras mayores realmente conmovidas hasta, o sea, fue como ver algo que jamás yo hubiera imaginado, ¿no? Y por cierto, tenemos preguntas. Una de Jean Christophe, y nos pregunta que si al trabajar con autores muy distintos y con personalidades muy fuertes, si sentimos que tenemos que ser un poco esquizofrénicos para hundirnos en universos tan diversos, o al revés, o si ustedes vienen con su propio ojo, su experiencia, su sensibilidad, casi a contracorriente del cineasta. O sea, ¿sienten que se funden con el director o buscan apoyarlo desde su identidad propia? Paloma, todo tú. Es compleja. Bueno, por partes, porque es muy larga esta pregunta. Yo creo que es así. ¿Nos tenemos que fundir en la locura de los directores? ¿O también nuestra locura cuenta? No, no es cierto. La hice, perdón, Jean Christophe. Desastre mi síntesis. No, bueno, como la primera parte de la pregunta de trabajar con muchos directores, a mí me encanta, o sea, me enriquece, y creo que eso enriquece a los otros directores también, ¿no? Con los que nosotros colaboremos, porque si algo como que me da un poco de miedo de empezar, o sea, de que la edición sea como mi profesión y edite constantemente, es como repetir, ¿no? Repetir lo que uno hace y empezar a hacerlo mecánico. Y creo que el trabajar con personas diferentes es lo que me obliga a mí también como a no estancarme en una forma o en un pensamiento sobre la edición, ¿no? Eso. Y luego la otra pregunta era, yo creo que sí, nuestra locura aporta bastante, ¿no? Es como una... nuestra identidad o nuestra mirada, ¿no? Es lo que dice. Sí, dice sí, nuestra identidad, nuestra mirada suma, pero también editar es algo complejo porque uno tiene que, o al menos como yo lo siento, es que uno aporta desde la individualidad, pero no puede imponer tampoco nada al material, sino como tiene que entender la concepción del mundo del material y del autor, y entonces a partir como de analizar dramáticamente analizar dramáticamente su material, uno tiene que ver qué herramientas de uno le pueden servir a la película, ¿no? O sea, no es como imponer uno las cosas al material, sino más bien es dejarse guiar por el material. Ok. Creo yo. Muy bien. ¿Sigue? Yo creo que, a ver... Para empezar, nosotros trabajamos para un director o una directora. Y yo eso lo tengo muy claro y muy presente. A su vez, uno quiere creer que este director o esta directora nos llamaron particularmente a alguno de nosotros o nosotras porque hay cierto interés en la forma en que sentimos o percibimos lo que ellos y ellas quieren, ¿no? A dónde quieren llegar, o que piensan que también podemos aportar. Yo creo que en el mejor de los sentidos hay que perderles un poquito el respeto a los directores y a las directoras, en el mejor de los sentidos, ¿no? O sea, no hay que dejar de estar, de proponer, de participar, de insistir, de las cosas que creemos que le pueden hacer bien a la película, que finalmente es lo único que importa. No importa, sí, es muy lindo hacerte amigo de la directora y del director, es muy lindo que la posibilidad de que a lo mejor te vuelvan a llamar, pero por lo menos yo cuando estoy editando una película, lo único que me importa es que esa película quede lo mejor posible. Ante esto, no es que voy a imponer mis ideas como las únicas válidas, pero sí voy a insistir. Y muchas veces les digo a los directores y a las directoras, cuando yo estoy convencido de algo, yo te lo voy a decir 1.000.000 de veces hasta que me digas basta. Y cuando me digas basta, Miguel, no me molestes más, va. Ok, no te molesto más. Después de haberle dicho 250 veces, ¿por qué creo eso? Por eso hablaba hace un rato de lo lindo y la importancia de argumentar y lo feo cuando a veces sucede de, pues porque lo digo yo, porque se veía lindo, porque justo el sol le pegó en la cabeza y rebotó en su pecho. No, no, eso no alcanza, ¿no? Entonces, yo creo que hay una cosa de mezclarse y de entender a la directora, al director. Hay mucho de psicología en lo que hacemos, por supuesto. De hecho, supongo que a ustedes también les pasa, que les cuentan cosas. Cuando nos llega el director y te cuenta lo que le pasó ayer en su casa, ¿no? Hay mucho de eso. Pero yo creo que es importante tratar de manejar un equilibrio entre... sí, es muy importante entender lo que quieres, a dónde quieres llegar, tu universo, etcétera, y también proponerte cosas, no imponerte el mío, pero sí proponerte cosas, expandir ese universo. Vamos a expandir este universo, ¿no es cierto? Eso es lo que me pasa a mí. No sé, Mariana, ¿cómo la respondes vos esta pregunta? No, bueno, yo sí creo que hay una contribución muy interesante en la suma de miradas en relación a una obra, la verdad. O sea, lo sintetizaría un poco así. De alguna manera, la labor de edición, que es como una especie de segunda escritura y una reflexión acerca de lo que sí ya está nueva, es decir, porque una cosa es la intención primera y otra cosa es lo que está, ¿no? Un poco en ese sentido... Bresson decía algo muy bonito: la cámara percibe cosas que el ser humano que está detrás de la cámara no ve. Y entonces en el cuarto de edición es cuando se puede de pronto observar, no sé, pasan cosas absurdas, pero se posó una paloma justo atrás en tal escena que no estaba previsto, y eso le da una fuerza que si no hubiera pasado no. Entonces sí me parece que la suma de miradas aporta a la obra, y en general digamos que nuestra labor, obviamente desde nuestra mirada y desde la construcción de quiénes somos, de nuestra propia historia, de cómo amanecimos ayer, hoy y del día que nos parieron, digamos, porque un editor es ese ser que mira para eslabonar, para que se haga una obra, ¿no? De alguna manera. Sí, creo que es que aporta mucho. Y yo, que últimamente he trabajado mucho en equipo, bueno, me fascino con mis colaboradores porque sus miradas me sorprenden, deleitan y me llenan de fascinación, ¿no? Entonces, sí, creo que más allá de la cantidad de personalidades, obviamente diversas, con las que nos toca pues convivir y estar, porque además es un lugar muy particular. De alguna manera los directores en la filmación vienen de un lugar de mera acción. No hay mucho lugar para la reflexión. La reflexión fue antes, y en la filmación hay un tema de casi un cronómetro que de pronto se termina ese conteo. Y es como si, ¡pum!, pasaran a otra temporalidad, ¿no? Y en esa temporalidad se genera normalmente una intimidad muy fuerte. Por eso, de mis experiencias más tristes, obviamente no las voy a nombrar, es cuando el vínculo con esa persona se vuelve muy ríspido, ¿no? Ahí me he cuestionado incluso si realmente elegí bien mi profesión o qué carajos estaba haciendo por acá, ¿no? Pues sí. Y yo también ahí me cuestiono como que si seguir o no, ¿no? Editando. Tengo un chorro de preguntas. Ahí vamos. Solo quería completar con una... Por favor. Hay un cineasta que a mí me gusta muchísimo, que se llama Alexander Kluge, y él dice que el sentido de una película no está alojado en la película. Y yo estoy convencido de eso también. Yo creo que, de hecho, hay una cosa genial que les pasa, que lo cuenta en un libro, y es que en muchísimas situaciones de preguntas y respuestas en festivales, le nombran escenas que no existen en la película. Me parece que, entonces, si partimos de eso, ¿no? O sea, si partimos de un director o una directora extremadamente cerrado en sus ideas y en su concepción, nos estamos perdiendo de muchas oportunidades. Los editores, las editoras, pero la película se lo está perdiendo. Entonces, creo que están viendo las colaboraciones, ¿no? Cuando uno encuentra, no sé, en mi caso, Luis Estrada, Fernando Eimbcke, Luis Mandoki. O sea, hay una hermandad también ahí que juega en torno a la obra, a la humanidad. O sea, son muchos planos, ¿no? En los que transita esta labor tan difícil de describir, ¿no? Uh-huh. Bueno, aquí Guillermo Becerril nos pregunta, ¿de qué manera enseñarían edición en una escuela? ¡Wow! ¿Cómo se plantearían transmitir a otros lo que saben? Es una pregunta muy compleja. Difícil. A mí me ha tocado... Mirando, supongo. Me ha tocado dos veces... digo, me iba a tocar ahora otra vez, pero la pandemia lo modificó, pero digamos, me vienen invitando hace unos años a dar un taller en San Antonio de los Baños, en La Habana, en Cuba. Es una experiencia increíble, además, porque es una escuela maravillosa, surrealista como Cuba, es una cosa de loco. Por suerte es un taller para los alumnos que ya están a nada de terminar. Entonces, la verdad es que no creo que sea lo más mínimo necesario ponerme a hablar de cortes y estructura dramática, que además es algo en lo que cada vez creo menos, etcétera, etcétera. Yo básicamente lo que hago es como mucha parte práctica, los hago editar mucho y me siento con ellos y armamos muchas versiones, le pido permiso a las directoras, a los directores de las películas que edité para llevar material de películas y sentarlos a trabajar. Vemos las versiones, vemos las distintas versiones de una misma escena que hacen los 6 alumnos y alumnas, las comparamos, las charlamos, después vemos la película entera, analizamos primero un poquito el guión, tratamos de hacer como todo el proceso. Eso desde la parte práctica. Y desde la, entre 100.000 comillas, la parte teórica, no les hablo prácticamente, no les hablo de cine, no les hablo de edición seguro, les trato de hablar de otra cosa, trato de si nosotros nos centramos en el cine y nos basamos en el cine, insisto, lo más importante que es nuestra mirada y nuestra percepción de lo que nos rodea, se reduce a la nada. Entonces, yo creo que hay que ponerse a hablar de otras cosas, de música, de las cosas que nos interesen. Me encantaría poder hablar de filosofía, pero no llego a ese nivel. Pero digamos, yo... converso mucho de otras cosas, de muchas otras cosas extra cine. Y en todo caso sí me gusta mucho hablar de la percepción de la realidad, que es algo que para mí es súper interesante, del sentido del tiempo y de hacer mucho hincapié en que el tiempo cronológico no es el único tiempo posible, por lo menos en el cine. Y con esto no estoy hablando de flashbacks o de flash forwards, sino de otra cosa. Por eso muchas veces vemos el año pasado en Marienbad, por eso vemos 2001, por eso vemos la doble vida de Verónica, películas en las que de verdad el cine está pensando, no contando una historia, está pensando. Para mí el cine es un proceso de pensamiento. Entonces, yo trato de irme por ese lado. Si me tocaran a lo mejor de primer año, tendríamos que hablar de otra cosa, pero no sé, a mí me pasa eso. Yo fíjate que no sé cómo enseñaría, pero a mí algo que me ayudó mucho, tomo un curso de análisis dramático y eso me ha dado, o sea, y me sigue dando como bases más sólidas para editar. Porque si no, antes lo que a mí me pasaba es que parecía que todo era como muy etéreo, ¿no? Como todas las decisiones podían ser, hasta de cierta forma, como aleatorias o intuitivas, pero lo que me sirvió este curso que estoy tomando es que me ayudó a tener un método, que no todo fuera como sí, aleatorio, ¿no? O del momento, o de la inspiración. Esto me ayudó a tener un método. Y sí, es verdad, las estructuras, pues, cada vez como las vamos dejando de lado, pero también es necesario saberlas para poder no hacerlas, ¿no? Y eso ha sido lo que me ha dado el curso de análisis dramático. Creo que yo eso es lo que le recomendaría a todos los editores. No para tomarlo como un pasos o como una fórmula, sino para saber mínimo qué era esa fórmula, ¿no? Porque también está, o sea, justo como en esto, estamos en la posmodernidad, así como de que todo se vale y todo se puede, y sí, pero para llegar como a esa abstracción también se necesita cierto conocimiento de a lo que nos oponemos, ¿no? ¿Tú, Mariana? ¿Eh? Bueno, yo no sé si Paloma... ¿Terminaste, Paloma? No, terminé. Ah. Bueno, yo llevo varios años dando clase y siempre me cuestiono si está bien o mal, pero me parece muy fascinante y básicamente lo que intento mucho es trabajar en torno a la mirada. Y me gusta mucho trabajar en relación a los ejercicios propios. Entonces intento partir mucho de lecturas, por ejemplo. A mí me gusta mucho Bergman porque escribe de una manera sin interior, exterior, etc. Entonces, como para poder conocernos, intento abrir con una lectura que podamos en una clase hacer entre todos. Y después hasta me expongo yo con mis cortitos para que los critiquen con todo gusto. Y criticar no para destruir, sino qué sí, qué les aporta, qué les sucedió, qué sí se entendió, qué no se entendió, qué se transmitió, qué no, si valió la pena usar música o no. Y entonces empezar a hacer lo mismo con lo que ellos tienen. Y últimamente me ha tocado que están en proceso de edición, entonces nos sentamos a ver rolles, que es algo muy duro en general, pero entre todos, y ahí nos damos cuenta cómo les hago elegir, obviamente, alguna selección de algún trabajo para que todos digan por qué en tal toma sienten más verdad que en otra, etcétera, para intentar ver cómo hacer, porque me cuesta a veces mucho transmitir desde dónde mirar, que creo que es lo que de pronto nos libera y nos permite avanzar, que podemos encontrar perlitas que nos tejen ese camino llamado estructura, que por más desestructurado que haya, cualquier cosa puede tener desestructura, pero en cuanto hay una obra, hay estructura, no hay de otra, no existe algo que empiece y termine sin que tenga una estructura interna, que eso no quiere decir que sea la estructura clásica o sitfiliana, pero las estructuras están incluso en cada escena y las estructuras se dan de muchas maneras, a veces se dan tonales, a veces se dan temáticas, a veces formales, pero yo sí creo que al final uno se da cuenta que ¡uy! Aquí está una estructura, aunque ni siquiera te lo propongas, ¿no? Entonces básicamente a mí me gusta mucho escuchar y que aprendan a escuchar y que aprendan a opinar en torno a la obra sin lastimarse ni sentirse lastimados. Eso es un poco, pero es todo un proceso, es muy difícil enseñar. Desde mi punto de vista es un lugar que me fascina y al mismo tiempo siempre me cuestiono si lo hago bien, si lo hago mal, si transmito o no transmito, si sirve o no sirve. Pero fundamentalmente eso, y bueno, y me encanta preguntarles cuáles son las pelis que han visto y hablar de la vida y de la música y qué discos y no sé, intentar esas cosas, ¿no? Que también son editar, es decir, no está despojado de eso, no es el foco en aquello que pasa en la pantalla, ¿no? Básicamente. Pero bueno. Esa sería, tenemos varias preguntas. ¿Quieren que haga la siguiente? Ivo O'Higgins ¿Cómo hacen para que no influyan sus sensibilidades personales en el momento de crear sentido en una edición? Por ejemplo, si tienen problemas personales y tienen que editar algo feliz, ¿cómo le hacen? Nos queda triste. Era broma. Era broma y no, pero... Miguel, te toca iniciar. Está buena la pregunta, es difícil, la verdad es que está complicada. A mí de verdad lo que me pasa es que disfruto mucho hacerlo, lo dije hace un rato, disfruto mucho hacerlo. Y aunque esté pasando por alguna situación mayor, de cierta complejidad en lo personal, este espacio de verdad es otra cosa. A las islas de edición se les llama islas, justamente. En mi caso, de verdad, sí, es mi isla. Es mi isla. Yo llego aquí y en general logro absolutamente desenchufarme del exterior. Para eso también, lo que sí creo que es súper importante, en mi caso, y sí soy como muy molesto y muy exigente con los directores y los productores y las productoras al respecto, es... respetar ciertos horarios, respetar cierta cantidad de trabajo, ¿no? Para mí es muy importante regresar a mi vida. Y creo que de verdad, para que me salga bien la edición, tengo que estar relativamente bien en el otro mundo, en mi mundo. Y para estar bien en ese mundo, lo único que necesito es tenerlo, usarlo, tener el tiempo, ¿no? Entonces, estas cosas de, no, pues hay que empezar a las 7 de la mañana y hasta las 12 de la noche seguimos, en mi caso es la fórmula perfecta para que me salga mal. Realmente es mucho más útil para mí 8 horas bien aprovechadas, 8 horas bien aprovechadas, que 12, 14 agotadoras. Porque el resto del tiempo yo puedo estar con quien quiero estar, o solo, o haciendo lo que me parezca, y eso a mí me da mucha felicidad, y estoy convencido de que un editor y una editora feliz va a editar mejor. Estoy absolutamente seguro de eso. Entonces, me parece que hay que ser muy respetuoso en ese sentido. En mi caso, digamos, que hay casos distintos, pero no me resulta tan difícil separar las cosas. A mí no sé, antes era como muy, cuando empezaba así era muy aprensiva al editar, ¿no? O sea, como quería resolver las cosas y no se resolvían y perdía, y había mucha frustración por estar tanto tiempo frente a la computadora y así. Creo que ahora, yo sí tengo un mal día y de verdad no me quiero ni sentar, no lo hago, prefiero hacer otra cosa. Tampoco es, o sea, sí, trato de ser rigurosa, todos los días edito, pero hay un día que de veras no voy a poder. Y ese día prefiero no hacerlo, prefiero hacer otras cosas, o prefiero quizá hacer cosas de la película, pero como que sean más talachas, ¿no? Como, no sé, cosas que no tenga como, que no requiera mucho de mis emociones en la película, sino más bien que sea algo más técnico. Iba a decir otra cosa y se me olvidó, pero más Mariana. No, bueno, coincido un poco. Como es una disciplina que requiere mucha disciplina, entonces la vida transcurre y hay algo que sí se separa cuando uno se abstrae, ¿no? Es como ir al cine un poco, editar. Entonces, sí, no es que te despegas, no es que el problema de tu vida personal se resolvió, pero sí, hay días que de plano no, simplemente... Me ha pasado también, ¿no? Ver un corte, no sé si les ha pasado a ustedes, ¿no? Ya haciendo revisiones, ver un corte y ver como una cosa lejana que pasa así, que no te devuelve nada, que es un momento además muy difícil, porque cuando uno ve un corte, como editor tiene como que despojarse y decir, es como si lo vieras, no por primera vez porque no es real, pero sí Tienes que estar muy perceptivo para poder transformarlo, hacerte nuevas preguntas para poder pulir. Y me doy perfectamente cuenta que entonces ese día que vi el corte, aunque hubiera 5 personas, no sirvió de nada y que tengo que generar otro momento para que las preguntas surjan y se puedan surgir nuevas preguntas, que creo que al final la edición un poco se trata de eso, son las preguntas las que nos llevan a poder trazarnos caminos, ¿no? Para poder ensamblar, para poder ir armando. Y hay una primera parte que es como intentar tener algo para poder hacerse preguntas más profundas, que es cuando apenas uno ve el material, y a medida que uno va engarzando, tienen que surgir nuevas preguntas para decir, está bien el personaje, la duración es correcta, esta escena sirve aquí, ¿por qué no? Etcétera. Entonces sí hay días donde ves la película y es como si vieras, no sé, algo lejano. Y es horrible eso, ¿no? Como esa sensación. Para mí no es tan horrible porque como ya lo detecto, digo, ah, bueno, la tengo que volver a ver. O sea, no es que sea padre, sino que, digo, no me pasó, tengo que volver, o sea, ni modo. Otra vez tendré que tomarme el tiempito de apagar la luz, el celular, la vida entera, switch, y a ver si sucede para poder tener ese diálogo tan importante entre los colaboradores, ¿no? Que básicamente somos los editores y el director en ese momento. A ver, sigo con las preguntas, que además están muy buenas. Bueno, Lucía Carreras nos manda a saludar y dice, qué rico escucharlos, qué reveladoras muchas cosas respecto a su pensamiento, y que nos manda un abrazo muy grande, lo cual nos da ánimo para seguir adelante, ¿verdad? Gracias. Y también Karina nos manda saludos. Y nos pregunta, dice Karina, que nos manda abrazos y besos con admiración, no sé si ya lo preguntaron, si voy a dirigir una película y los quiero contratar, ¿en qué momento debo hacerlo? ¿En qué momento prefieren involucrarse? Ah, es una muy bonita pregunta, la verdad. Pues yo digo lo antes posible, lo antes posible. El día que se te ocurrió hacer la película, mejor. A mí me gusta mucho ir leyendo las distintas versiones de guión, ir opinando y que no me pelen nunca. Pero no me importa. Yo siento que mientras antes mejor, y es muy lindo, insisto, ir leyendo las distintas versiones, y es muy lindo sobre todo conversar con los directores y las directoras antes de que se filme, ¿no? Para mí hay una cosa que va más allá de, mucho más allá, insisto, cada vez me importa menos contar una historia, sino pensar que esa directora está tratando de decir algo, ¿no? Más allá de contar algo y de contar el cuentito, uno quiere creer que están tratando de decir algo. Pues a mí me gusta mucho hablar de eso, de qué quieren decir, ¿no? Y eso es lo que a mí me va a ayudar mucho, a no hacerle caso a todo lo que me digan, sino tratar de seguir teniendo mi mirada personal, que después, llegado el momento, se fundirá con la de la directora, pero a su vez tener como una especie de muy lindo acercamiento a una parte que va mucho más allá de esto, de las estructuras, del cuentito, de la cuestión de la historia, ¿no? Esa otra cosa. A mí me gusta acercarme ahí. Mientras antes, para mí, mejor. Muy bien. ¿Paloma? Mariana. No, es que estoy pensando que ahí como se ve, o sea, la diferencia, ¿no? Yo no puedo estar antes, porque no existe nada antes en documental, ¿no? O sea, existe como una hipótesis. Ajá. Mira, perdón, yo voy a hacer un documental a lo largo de este año, voy a hacer un segundo documental, y me mandaron el otro día un guión de 70 páginas. ¡Wow! Es una cosa de locos, una cosa increíble. Por supuesto, hay muchos momentos y muchos párrafos y muchos fragmentos donde dice, bueno, acá vamos a buscar esto, no sabemos con qué nos vamos a encontrar exactamente, pero la idea es buscar esto. A lo que voy es que, digamos, o sea, sí, supongo que ahí el documental son tantos mundos, tantos universos que se pueden de muchas formas, pero, o sea, a mí me pasó, digamos, Un Día Menos, por ejemplo, no, lo íbamos inventando sobre la marcha a lo largo de 3 años, y bueno, ¿y qué pasa si ahora hacemos esto? Uy, se nos ocurre tal cosa, ¿y ahora qué pasa si hacemos esto? Ahora que ya editamos esto y nos quedó horrible, ¿qué pasa si buscamos otra cosa? Ahí sí era como muy sobre la marcha. En el docu que estoy haciendo ahora es todo sobre la marcha. Y en este que voy a hacer hacia la segunda mitad del año, hay un guionazo que te mueres. Perdón, te interrumpí. No, nada, o sea, pues yo no puedo entrar mucho tiempo en el caso de documental. Y luego en el caso de la ficción, a mí sí no me gusta leer mucho desde el guión, la verdad. Ah, ¿no? Ay, mira que no, o sea, no me gusta hacer como, digo, a menos que sean cosas como muy obvias o muy evidentes, ahí sí, ¿no? Pero no me gusta hacer muchas anotaciones al guión porque, no sé, me gusta llegar así como con el material. De hecho, lo leo, cuando he editado ficción, lo leo un poco antes como de empezar a editar, y ya que estoy editando, claro, lo tienes ahí siempre como de guía, pero más bien veo qué hay, veo qué dice el material y respondo a lo que me dice ahí, ¿no? Evidentemente lo lees porque sabes a dónde va, pero me gusta como que el material me sorprenda, y por eso no me gusta leer tantos tratamientos. A mí no me gusta. Perdón, antes de que hable Mariana, lo que sí hago, y con los años el músculo se va afianzando en determinadas prácticas, digamos, que no digo que sean las buenas, simplemente es la que a uno le funcionan, es leerlo, te digo, la cantidad de veces que el director o la directora me lo pida, o que yo sienta que vale la pena, pero el día que se empezó a filmar la película, de verdad un esfuerzo por olvidarme completamente del libro, completamente. No me importa nada, nada, absolutamente nada. Y creo que una de las peores cosas que puede suceder en la ficción, esta es una linda pregunta también para ustedes, es no tener una idea, o sea, estoy editando una escena, no me importa en lo más mínimo cuál es la escena anterior y cuál es la siguiente. No, hay que olvidarse completo. Me parece que esa es una de las formas para sacarle de verdad el jugo al material. A mí me encanta leer versiones de guión durante el proceso, me fascina, y tener esas charlas y muchas veces tener incluso la posibilidad de editar en papel me gusta muchísimo. Yo sí, pero efectivamente hay un punto en el que cuando ya llega el material filmado, no es que lo tire a la basura en nada, pero hay como que para ese entonces hay una esencia que creo que ya está impregnada de lo que se busca. Entonces, a veces la idea es más bien intentar lograr esa primera esencia que la escena per se escrita, ¿no? Porque efectivamente entre lo escrito y lo hecho hay una diferencia que es donde entra nuestra mirada a jugar, y se vuelve muy entretenido poder verlo también como un poquito más despojado de aquella primera intención, ¿no? Y queridísimos, estamos a punto de terminar. Sí, son las 7:30 y aquí me están diciendo que... Bueno. No, no es cierto, no dicen eso. No, pero que sí estamos a punto de terminar, pero creo que sería bien bonito que cierren esta conversación con algo chulo para quienes nos están viendo. Órale, okay. Qué duro, ¿verdad? Sí, fue como balde de agua fría. Lo que pasa es que no me había dado cuenta y ya me lo habían dicho un par de... Bueno, bueno, yo voy a decir una cosa rápida que creo que a lo mejor alguna vez ya la dije, espero no repetirme. Yo creo que estamos muy, pero muy obsesionados por pasar, digamos, el cine, y en ese sentido el cine comercial, es más que claro, está muy obsesionado por pasar por el mismo lugar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y como cierta fórmula que nos obliga, o parece que les obligara a mucha gente que toma estas decisiones a repetir fórmulas y cuestiones que les resultan aparentemente cómodas. Y yo creo que eso es justamente el cliché y el lugar común. Y el lugar común, como dice justamente Lucrecia, es pasar por un lugar por el que hemos transitado tantas veces que ya lo hemos dejado de mirar. Y yo creo que parte de nuestra labor de editores y editoras, pero parte de nuestra labor en este momento en el que estamos, además, después de un año tan complejo, etcétera, etcétera, es cerrar los ojos un rato largo para volver a abrirlos y volver a mirar. Y volver a mirar estos lugares que ya hemos dejado de mirar, de tanto que creemos que los hemos pasado. Me parece que es parte de de la labor que nos toca. Muchísimas gracias por la invitación no sé, la cátedra, la filmoteca, no sé, son muchísimas gracias de verdad a todos, y compartir con dos editoras que quiero y admiro muchísimo, un lujazo enorme. Gracias. Pues voy yo, creo. Bueno, agradecida enormemente y fue una plática muy, al menos para mí, muy reveladora. O sea, siempre... Creo que es muy agradable cuando platicamos entre nosotros, ¿no? Porque siempre estamos como solos, los editores, y no, en realidad no sabes cómo trabaja el otro, ni el otro, y cuando también se amplía nuestro oficio, y creo que eso es como muy saludable para todos, ¿no? Dejar de ser personas aisladas. Y creo que para concluir, solo quisiera decir como que lo que más me gusta de editar es la duda, que también es lo que resulta más, asusta también, ¿no? Me gusta, pero me asusta la duda. Pero después cuando la película se va resolviendo, o no sé si resolver, pero cuando la película va tomando su propia forma y su personalidad, para mí es muy satisfactorio. Creo que cada una de las películas que he hecho supone como un crecimiento espiritual, y por eso lo sigo haciendo, y además que me gusta mucho trabajar con los directores que trabajo, aprendo, ¿no? Y me gustaría como que eso se impregnara un poco en las películas, o como en las cosas que he editado, ¿no? Como esa necesidad de conocer el mundo y al ser humano. Ay, bueno, yo básicamente agradecidísima, un placer enorme, la verdad, ¿eh? Qué rico charlar así, y ojalá que se repita, porque está bueno, ayuda también a reflexionar acerca del oficio, la vida y los colegas y el cine, y me encantó, me encantó. Estaba yo muy nerviosa, la verdad, que iba a conducir, así que agradecidísima, un placer enorme, y muchísimas gracias por estar aquí en Jueves de Cine de la Casa Luis Buñuel. Muchas gracias a la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, a la Filmoteca de la UNAM y a la Cátedra Bergman de Cine y Teatro, y por supuesto que al Canal de Cultura Directo de la UNAM. Y bueno, muchas gracias. Y el jueves 20 de mayo, el jueves próximo, a las 6 de la tarde, vamos a hablar sobre, bueno, no nosotros, pero aquí en Jueves de Cine, sobre la representación desde la mirada del mundo indígena. Así que por favor, acuérdense y estén por acá el jueves. Genial. Bueno. Muchas gracias. Un placer, espero que lo hayan disfrutado todos los que estuvieron del otro lado. Es muy raro porque la charla es entre los tres, pero no sabemos cuál es el mundo que hay detrás, ¿no? Muchas gracias. Abrazos. Besotes. no sé qué se hace.